Jugando, el enano. Y aquí ya tengo lechuguita picada, salsita, curtido. Acá tengo ya taquitos dorando, carnita. Y acá me saca de apuros esta mini arrocerita, chicas, porque aquí ven, ya tengo el arroz morisquetita para la carnita. Aquí ya tengo mis jitomates asados en la freidora para hacer chilito. Y ahorita rápido me hago el chilito y ya me hice la comida, chicas. Ya, unos taquitos dorados con morisquetita y lista la comida. Menos de una hora, ya tenemos todo listo, así que les recomiendo mucho esta mini arrocerita. Hay más grande para 4 tazas, pero a mí esta de 2 está súper bien porque no me queda arroz y no tengo que andar guardando sobras. Con 2 tacitas nos alcanza bien para toda la familia. Me gustó bastante porque está rapidísimo, lo acabo de poner hace 20 minutos y ya está, vean. Ya solo lo está manteniendo calientito para cuando ya nos sirvamos esté calientito el arroz. Pues mi freidora, que ya tenemos como 3 años con ella, es de la marca Gonsei USA. Y la verdad ha salido bastante, bastante buena porque yo la uso prácticamente todos los días, 2-3 veces al día. Y la verdad ha salido bastante buena porque yo la uso 2-3 veces al día, todos los días. Y lleva chile. Churria, bastante churria. Ya tenemos 3 años, ya vamos para 3 años con ella. Así que se las mega recomiendo. Muy buena marca, aparte de que es súper práctica, muy buen espacio. Trae para freír de todo, vean. Trae para papas, para asar, para chicken, para pollito, para steak, para camarón, marisco, puerco, para hacer pasteles y para pescado. Y ahí tú solo la aprietas y sale el tiempo. Yo siempre lo uso para hacer los tomates en asador. Y me queda súper bien y rápido. No ocupo andar acá en el comal. Así que pues dejen termino y al ratito las vemos. Así que pues dejen termino la comida. Y yo creo que las voy a dar un próximo clipcito. A reacomodar este cuarto porque ayer fuimos a lavar y vean. Está todo por todos lados. Así que vamos a acomodar todo. Y pues bien, chicas, ya quedó arreglado y está... La cama y más o menos no le arreglo mucho porque el gordito la verdad no me deja mucho. Ahorita él llega y empieza a hacer su desastre, así que pues ahí como se puede. Y acá está la ropa del enano. Esa yo no la arreglo, esa la arregla él, así que se la dejo ahí en una esquinita para que él arregle su ropa. Y pues ya quedó el cuarto listo, así que nos vamos ahora a la cocina. Bien, chicas, ayúdenme a darle una limpiada a esta cocina. Bien, chicas, ya terminamos, ya la casa está limpia. Ahí solo queda el plato del gordito que almorzó. Dylan está jugando. Allá ya pusimos la comida y el gordito acá está viendo su tabla. Voy a dar un baño porque me puse mi mascarilla y ven, ya tengo como 4 horas con ella puesta. Así que me voy a dar un baño. Ya me vamos a quedar allá jugando y echándole un ojito al gordito. La casa ya está limpia. Ya andamos terminando de hacer la comida. Pues déjenme, me doy un baño para ya terminar todo por hoy. Son las 3:30 de la tarde, así que terminamos a muy buena hora. 3:30, ya solo termino de hacer la comida ahorita que termine de bañar. Ya solo poner a freír frijol y moler el chile a molcajete, así que ya no nos suelta mucho. Pues bueno, déjenme me baño y les vemos al ratito. Y bien, chicas, ya andamos aquí en la comedera. Aquí ya tengo para el espagueti de los niños, la carne, agüita para la pasta. Yo me estoy haciendo unas quesadillitas fritas y al tóxico le voy a hacer tortillitas, frijol frito y voy a hacer un chile de molcajete. Ya tengo acá los jitomates asados en la freidora. Ustedes saben que yo en la freidora quedan súper bien, así que yo los aso en la freidora. Dejen, no he llevado esas bolsas al carro, son las del mandado. Pero el otro día que traje, aquí se quedaron y
ya las escogí. Y aquí nomás están dando mal vista. Pero bueno, déjenme hago un chilito de molcajete. En el molcajete, vean. Vamos a hacer eso. Y voy a poner... Ay, no hay mucha luz. Está fundida la lámpara de aquí de la cocina y solo está la del comedor. Ahí anda el gordito haciendo travesuras. Y pues déjenme sacar mis quesadillas porque se me van a quemar. Más que me gusta que estén bien doradas. Ahí omitan el cuachambrillo de la estufa, no la he limpiado bien. Ya están bien doradas. Déjenme ya saco esta. Y la otra porque está limpiando el queso. Me da ñañaras cuando vente el queso porque es cuando más quema el brincoteadero del aceite. Este aceite lo voy a dejar aquí para freír unos frijolitos ahorita. Dejen agua el chilito molcajete. Y ya las veo más al ratito, ya que estén los platos servidos. Y ahorita ya puse la mascarilla para hidratar la piel porque mañana salimos tempranito. Quiero tener la piel bien hidratadita. Ay, pero nos quedamos oscuras. Ya no hay luz tampoco. Y pues vean, ya. Ya entramos mascarillita, ya me arreglé el rostro, me depilé y toda la cosa. Y ya tenemos aquí todo el bueno. Ya tenemos ahí maleta lista, regalos. Elena no está de huevón. Y yo no sé dónde vamos a caber con tanta cosa, chicas. Y también, como Santa Claus no se la corre. ¿Sí? También. ¿En la bolsa? No, no saques cosas, ya va allí. Lleva el enano, lleva el él para que Santa Claus lo encuentre. Porque dice que luego le va a dejar los regalos aquí en la casa y él no va a estar. Así que echó el él en la maleta para que Santa Claus siga el él y pues lo encuentre él y deje sus regalos en casa de su tía. ¿Verdad? Ahí déjalo porque no se te olvida. De todo modo, Santa Claus te va a encontrar. Así que él va bien preparado. Él dejó el él y todo en la maleta. Dijo para que me siga Santa Claus, mami, porque si no va a venir y me va a dejar el regalo aquí. Yo no voy a estar. Así que pues... Ay, se baja esta cosa. Porque estoy hablando. Y pues... Me gusta ponerme mascarillas, chicas, antes de salir porque... Traigo la cara después bien seca, me maquillo y se me ve como agrietadito el maquillaje, como polvosito, se me agrieta de esta zona en la nariz. Entonces trato de trato siempre de hacerme un facialito y ponerme una mascarilla de estas. Ya saben que encuentran todas las mascarillas y los productos los encuentran en mi link de Instagram. Así que pues ya estamos preparados para irnos a pasar Navidad con la familia, chicas. Así que dejen subo esto porque se está bajando con mi habladera. Bueno, ahí está. Las dejo para que ya esto se quede en su lugar. Y nos vemos mañana. Y ahí les voy a mostrar un poquito del camino. Y voy a hacer también un vlogcito para que vean qué tal nos la pasamos en nuestra cena de Navidad. Así que las vemos
en el próximo clipcito. Chao, chao. Es como humo, se llama neblina. Y además no se ve nada. No, y todavía se ve algo, pero ves que no se ve ni aquí cerquita, ¿sí? Good morning. Ay, no se ven. ¡Qué pinito!